gente. Buenas, buenas, muy buenas. Aquí estoy con la musiquita esta que a mí me mola un huevo, tío. Lo que vamos a hacer, yo no sé si se escucha muy fuerte la música o no se escucha muy fuerte. Vamos a ir bajando aquí un poquito. Voy a ir bajando esto un poquito, perdón un segundo. A ver. Vamos a bajarlo un poquito, vamos a dejarlo así mientras. Vamos un poquito más. Ahí está. El caso está que yo voy a estar jugando a este juego que puse yo ahora que se llama They Always Run. Es un lo típico, lo puse ahí. Un mutante con tres brazos, dice atrapa, rebana, corta, destruye a los enemigos. En este juego de plataforma 2D y tal. Y vamos a estar probando. El caso está que me lo compré en Nintendo Switch. Que lo tengo por aquí, a ver dónde lo tengo. Lo tengo por aquí, gente. Nintendo Switch. Pero claro, no lo voy a estar jugando Nintendo Switch. Aquí está con su panfletito y tal. Lo conseguí. Pero claro, este me costó 14,95€ físico. Que lo compré aquí primero. Pero luego me saltó una ofertita. Me saltó una ofertita en GOG. De que de 3 euros, 2 euros, 2 euros y pico. Y vamos a estar jugándolo en PC, ¿vale? Porque así lo juego con el mandito de la Xbox y todo el rollo. Pues nada, gente, yo voy a estar pasando un ratito con este juego aquí. Vamos a probarlo, primeras impresiones, no lo sé. Yo lo probé un poquito al principio, pero bueno, el caso está que yo no sé si este juego será tipo Metroidvania. Habrá que retroceder, subir, no lo sé. Más bien es un juego de scroll lateral con... Tiene sus parrying, tiene sus historias. Pero vamos a ver si es nivel Metroidvania o no. El caso es que no lo sé. Porque yo los juegos no me los compro porque haya oído noticias de él o tal. Simplemente vi la portada, la vieja escuela, que ves la portada, miras el juego, miras un poco el gameplay, lo miras así un poquito y listo, ¿sabes? No escuché a nadie que dijese si es bueno o es malo, ¿vale? Entonces, vamos para allá, venga. Apagamos la musiquita, ponemos pause por aquí y ponemos el jueguito ya. Y vamos a ver qué tal está el They Always Run. O sea, me imagino que será por todos los caminos corriendo. Y el tío, por lo visto, se quiere ser un Hayden, algo así. Por eso lo puse, Hayden. La verdad es que tiene una pintaca que te cagas, ¿eh? Partidita nueva. Ya ves que lo estuve probando un momentillo. No. Espérate, partida nueva. Vamos a coger esta de aquí, borramos de nuevo, sobreescribimos y empezamos del principio, gente. Tengo mi agua por aquí. ¿Te dan como un tiempo para responder? ¿Te refieres a mí, rata? Te manda saludos, aprietas la I. ¡Ey! El tío es un máquina, ya lo voy diciendo, ya. El tío es un máquina, dice... de acuerdo, bailemos. Aquí te va enseñando tutorial de cómo pegar y todo el rollo, ¿vale? Lo típico, con la X pegas, con el esto salta, tal. Venga, vale, con la X pega, dice estás acabado, idiota. Ahora aquí aprietas la X supuestamente y atacas a los dos a la vez. Vale. ¿Y este qué va a pasar aquí? A este hay que hacerle la B, creo que es esquiva rodando, ¿vale? Una, dos. Vale, esquiva rodando y ahora le pegas, ¿no? Aniquila. Vale, si el enemigo se te defiende con una tal, rompe su escudo. Vale. Rompemos el escudo. Eso es con él. Pulsa RB. Con la mano esta, ¿ves? Cuando aprietas el RB, saca la mano trasera y le hace ¡pum! Y le metes la piña. Es una movida. Bueno, vamos a cargárnoslo y ya está, venga. Esto es como un tutorial, ¿vale? Vale, aquí creo que dice ataca a un enemigo con el tercer brazo antes de que... Vale. X dice cuando el nivel del... Vale, cuando el nivel del bio... O sea, cuando el nivel de la... De bioenergía está bajo, los ataques del tercer brazo son débiles, ¿vale? ¿Y ahora qué? Los destellos azules indican que te van a atacar, ¿vale? O sea, el destello es azul. ¿Y ahora qué pulsamos? Dice contraataca, ¿vale? El botón de contraataque. O sea, el típico parrying, ¿vale?
sea, si te van a atacar, pues le metes con el con la Y y tal. Vale, un contraataque acumula, vale, venga. Los contraataques acumulan, venga. Aquí pone contraataca a este enemigo, ¿vale? Uno, ¿vale? Eso es, aprietas el triángulo justo a tiempo, el típico parry, ¿vale? Oiga. Oye, por cierto, este juego me lo recomendó José del Rosario. Oye, se carga tres a la vez. Josito del Rosario, la verdad que muchacho ese tiene buen gusto, ¿eh? Cada vez que veo un jueguito que me mola, me lo manda. Vale, el bracito y trompadita para allá, ¿vale? Tira para allá, calamidad. Y tú también tira para allá. Vale, lo que voy a hacer ahora. Vamos a poner pausa un segundo, gente. Y voy a compartir. Voy a compartir, mis niños. Vale, vamos para allá directo. Entramos aquí. Compartimos aquí en el chat, Chachipiruli, Weyer Camareta. El chat este se llama. El chat se llama Comunidad de los Falcones. Vamos a entrar en la Comunidad de los Falcones. Vamos a entrar en el mío. Y a Josito del Rosario. Pim pam. Vale, pues ya estamos, ya venga. Continuamos, gente. Continuamos, mis niños. ¿Dónde está la rata? Vale, ¿dónde está? Vale, para acá. O sea, vamos para la puerta, venga. En busca de la rata. La verdad que el apartado artístico, los gráficos son como dibujos, ¿eh? No son gráficos así. No sabría cómo decirlo. La palabra exacta. Renderizados. Prerenderizados. No sabría qué palabra sería, pero parece como dibujo. Sí, parecen como dibujados. Y tienen su movimiento, claro, pero siempre son los mismos, ¿vale? Pero está curioso, ¿eh? Está curioso lo. Vale, aquí es con la mano. ¿Dónde está la rata? Mira, la rata está ahí, en el suelo. Se levanta. Muy bien, aquí estoy. ¿Por qué estás haciendo tanto escándalo, no? Dijo. Yo espero que se me escuche bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? A ver. Sí, sí. Sí se escucha. ¿Vale? Pues nada, venga, seguimos. Para atacar con el tercer brazo ese, ¿vale? Vale. Creo que tenía también. Vale, ahora arriba. Arriba y ahora abajo. Vale. La usa el tercer brazo para romper. Vale, funciona. La función motora es normal, ¿vale? Perfecto. Esto es como un tutorial, ¿eh? Luego ya me imagino que vendrán lo que es los escenarios, las dificultades, todo el rollo. Vale, pues el rata se escapó, ¿eh? Es joder. Vale, la rata se. Lo típico. Vale, puertita. Este muro nunca. Vale, siempre tienes la opción de leer y te da un tiempo para si lo quieres quitar antes, pero y si no, se va solo con la vueltita, dice. Os he echado de menos las espaditas de él. ¿Sirven para atacar? Vale, ya sabemos más o menos. Continuar. Triángulo, cubrimos y tal. Vale. A ver, con el B rodamos, ¿vale? Con el B rodamos, con el asaltamos, con el X pegamos. Con el Y es como el cubrirse, ¿vale? Y con el de arriba el gatillo, pues tenemos el brazo este. Ahora mismo está cargado. Vale, si lo sacas, aprietas y lo haces, vale. Si lo mantienes, pues lo que puedes hacer es moverlo así y demás, ¿vale? No sé para qué será. El L y el L2 no hacen nada, ¿vale? Solo hace de momento lo otro, ¿vale? Ya iremos mirando ya. Vale, le damos a la cruceta para arriba. Ya sabes quién es nuestro invitado, ¿no? Siempre, sí. Vale. Es un simple cazador, jefe, pero aquí qué. Dice, no os creáis esos rumores. Joder, ¿cómo se ha escapado? Vale, la rata se marcha, vale. Atrapadlo, siempre, sí.
puta, chacho. Eso es lo que quería, hacerle parring, caña. Vale, gracias. Vale, para coger las cosas del suelo hay que darle la cruceta hacia abajo, ¿vale? Eso es. ¡Ese Josito del Rosario! ¿Qué pasó? Aquí estamos probando el juego recomendado por ti. ¿Qué te pasó, mi niño? ¿Te caíste? ¿Te hiciste pupa? Quita para allá, yo. Toma ahí. Un parry y pim pam. El juego está curioso, Josito. El juego está curioso, ¿eh? Dije, maldita sea, ¿qué le pasa a la conexión? Vale, nada, no le pasa nada a la conexión. Hello, vamos. Pim pam. Qué guapo los parry, ¿eh? Dice, yo, parece... No, no, de momento tiene su historia. Yo lo que no sé yo si va a ser un... Yo espero que sea tipo Metroidvania. Espero que sea tipo Metroidvania, que tengamos que estar revolviendo, que no nos deje... Vamos a ir viéndolo porque me estoy anticipando, vale. Tiene sigilillo, tiene sus cosas. Te escucho, Jonathan, estoy aquí, ¿vale? La rata está ahí. Ey, 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 ey. Siempre sí. ¿Dónde va, you? Claro que sí, hombre. Hijo de puta, ¿eh? Ey, ey, ey. Me cago en la madre que lo parió, ¿eh? Vale, pulsa brevemente el brazo, tío. Se me olvida usar el brazo, tío. El brazo este, le meto un pim pam. Mira, mira, el brazo. Mira qué risa el brazo. Sacas el tercer brazo atrás con el botón este. Y le haces el pim pam, tin, toma. Pim pam, tin, toma. Le haces hasta el boomer, si quieres. Vale, apretamos B, la ruedita, caemos. Vale, perfecto. La verdad que el juego está curioso, ¿eh? El juego está curioso, tiene su historia, tiene su rollo. Lo iremos viendo. Vale, esta puerta no se abre, ¿no? Dice, encuentro un terminal que funcione. Vale, veré lo que hago. Te llamaré cuando... Vale. Vale, seguimos. Estamos aquí como especie de medio tutorial, ¿vale? Esta puerta la abrimos. ¿Qué te pasó, mi niño? ¿Te diste? Vale, un poquito de vidita y vidita, vidita, que hace falta la vidita. Vale, pues el tío este no sé si se llama o quiere... O sea, somos asesinos, ¿no? Somos asesinos, dijo antes. Asesinos o algo así. Como... Vamos a llamar que somos cazarrecompensas o algo así. Pero este tío quiere ser... Te lo puse ahí. Él quiere ser un Aiden. No sé lo que significa Aiden, lo puse ahí en el comentario del vídeo, en el título, Aiden. Pero no sé lo que... No sé, ya iremos viendo ya cuando nos vayamos enterando del juego y demás. Ya veremos ya. De momento, la misión de él es cazar a la rata. Tenemos que subir de nivel, tenemos cositas que coger por ahí, vamos mirando. El dinero no sé para lo que es, me imagino que ya cuando iremos avanzando... Pararemos en cualquier sitio. Mira, tiene sigilo, tiene cosillas, mira. Muerte instantánea. A mami le yubisla, venga, tira para allá, anda, calamidad. Tiene su historia, ¿eh? Tiene su historia, no, tiene su cosa el juego, tiene su cosita. Vale, aquí, Jonathan, aquí hay una escotilla cerrada. ¿Alguna idea? Vale, pues la idea es, dice, parece que tienes una cerradura magnética, tienes que encontrar y romper el núcleo de energía. Vale, es una cosa redonda y del tamaño de un puño. ¿Vale? Del tamaño de un puño. ¿Estás seguro? No veo nada, nada aquí. Nada así por aquí. Vale, Jonathan le responde. Pues que esté puede que esté dentro del muro del suelo. Usa el escáner. ¿Vale? El escáner se usa. Oiga.
Mira, vale, seguimos el cable entonces. Míralo aquí. Y aquí le metemos con la mano. Venga, toma por culo, venga. ¿Qué te parece? Pulsa la B, vale, pulsamos la B. Vamos, cachorro, ven aquí. Tira para allá, calamidad. ¡Hostia puta! Vale, a este hay que atacarlo por la espalda, ¿vale? Este tío no... ¿Y a este qué? Ah, este lo saca de ahí ya directamente. A ver lo que le hace, mira. Ave María, Ave María. Oye, ey. Esto... Toma. Qué bueno, tú. Vale, ¿esto qué coño es? No toca, dice Jonathan. Estás ahí. El terminal te vale, ¿vale? Dice, dame un minuto. Vale, me va a abrir la puerta que antes no abríamos, ¿vale? ¿Y ahora qué? Me tiro. Dice, gracias. Eres una máquina, Jonathan. Vale, bajamos por aquí. Y abrimos la puertita, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Dice, fragmento de cibercorazón. Has conseguido. Dice, reúne tres trozos de cibercorazón para aumentar la salud un 25% de forma permanente. Oiga. Sacamos la mano y le damos. Las coges, las ella a volar. Vale, yo no sé, espérate. Esa puerta la abrí, por aquí no veo yo que pueda hacer nada, ¿no? Vale, por aquí no se puede. Vamos a rebuscar el mapa, porque a mí como me mola estar mirando todo esto. Vale, aquí abajo ahí se puede. Ey. Qué cabrones, tío. Claro que sí, hombre, claro que sí. Puto franco de mierda este, tú. Vida medio, sí. Eso es. A los de los escudos por las espaldas. Mira, a la sierra. Vale, pues aquí ya no hay más nada. Ya lo que había ahí que coger, lo cogí. Seguimos. Vale, ahí no podemos hacer nada. Vale, hay que subir ahí. Tiene pinta. Tiene pintaquita, ¿eh? Curioso, ¿eh? El juego está curioso, ¿eh? Oiga. Míralo. Yo no sé cómo pronunciar esto. They always runs. They always. They always, todos los caminos, dice, todos los caminos corriendo. O rápido. They always. Es como todos los caminos corriendo. No sé el significado, no sé cómo la traducción exacta, pero bueno. Nada, venga, tenemos que subir por ahí, seguimos. Oiga, ese... A ver... Viquitor, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo va? Buenas, hombre. Un saludote ahí, tío. Me imagino que seas el hijo o el colega del gimnasio, ¿no? Me imagino que seas, ¿no? Buenas. Corriendo para todos lados, ¿no? Digo yo que sea así el significado o la traducción exacta de esa, ¿no? They always run. Hacia todos lados corriendo, algo ese.
El hijo de Luis, vale, el hijo, vale, hombre, ¿qué tal? Aquí estamos probando un jueguito nuevo que me pillé el otro día. Como antes comenté, me lo pillé en Nintendo Switch, lo tengo aquí, ¿vale? Me lo pillé en Nintendo Switch, lo tengo aquí, pero no lo estoy jugando en la Nintendo, ¿vale? El cartuchito está aquí, ¿vale? No lo estoy jugando en la Nintendo, me lo compré también en PC, porque había una ofertita ahí de PC que me costó, como me costó 3 euros, una cosa así, me costó súper barato. Y al final me lo compré en PC también. Claro que sí, hombre, el Franco este. El del escudo sí toca los cojones, mira. Hay que darle por detrás, eso es. La traducción es siempre corriendo, ¿vale? Guay, guay. Eso está bien que ayudes un poco, ¿eh? Un millón de gracias, Vikitor. Vikitor. Está guapo el nombre, ¿eh? Gracias por pasarte, hombre. Gracias por pasarte. Aquí estamos echando un rato a ver en qué acaba el jueguito este. La verdad que a mí los de tipo así, plataformeo, todo el rollo, me molan, ¿vale? Por aquí no se puede. Y por aquí tampoco podemos porque no podemos. Entonces sí, hay que buscar alternativas siempre. Los juegos de plataformas esto, hay que buscar alternativas de cómo subir, cómo buscar el camino. Y eso es lo que mola de los plataformas, tío. El tipo que sea como los juegos tipo Metroidvania, que tengas que buscarte la vida para seguir avanzando. Que no te dejen por un camino, pero o te falta alguna habilidad, el cual tengas que estar buscándola. Franco, Franco. Le hice un parry ahí. Mira los parry, los parry. Ahí está, esos son los parry. Cuando le haces parry, le mete el castañazo guapo. A ver, por aquí. Vale, tenemos que ir por aquí, ¿no? ¡Ey! ¿Este quién es? La rata, me tira. Uy, la rata. Ese es el que tenemos que ir en busca de él, ¿eh? Teórica, supuestamente. Somos como un asesino, alguien o un cazarrecompensa, algo así. Y tenemos que supuestamente cazar, ese es nuestro primer objetivo, el rata. Ya, es que el Franco, tío, me revienta, el cabrón. Vamos a por él, vamos a por él. Parrin ahora. Eso es, parrin ahí. Bien, bien, bien. Vamos. Los parry mola, tío. Los parry mola porque si le haces parry, me he dado cuenta que te van dando como. O te dan vida, o te dan puntos, te dan dinero, cosillas de esas. Vale, las cajas como siempre. Las cajas les puedes meter un bolío. Ey, un bolío, ¿eh? Palabra canaria. Un bolío. ¿Esta caja la cogí? Sí, ¿no? Está abierta, sí, vale. Que sí, hombre. Ey, 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 el Franco, Franco. Joder, no, va, mira. No le di al parry bien, tío. Joder, tío. Primera muerte, ¿eh? Estoy jugando en modo normal, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, se te sube el combate a la cabeza. Claro que sí, hombre, y el ca.
anda, calamidad. Tira para allá, anda. Esa es. Ah, mira, no lo maté. Cae, cabrón. Ahora sí. Vale, la pared de piedra esta, supuestamente, sacamos el tercer brazo y le hacemos un pim pam tin toma ahí fuera. Y esta... Ah, vale, aquí hay que escanear. Aquí está. Listo, venga, ya se abrió ya. Yo. Sí, sí, sí. No, no, es que escúchame. Es que mira, mira, el movimiento cuando caminas despacio y todo, es que te digo que el juego es que te loco. Y en Nintendo Switch, que yo lo probé en Nintendo Switch antes que aquí, en Nintendo Switch se ve igual. Lo que pasa que se ralentiza ahí cuando hay mucho movimiento, lo noté un poquito como que baja de FPS y tal, y se ralentiza un poco. Se ve muy bien, ¿no? Sí, 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 no, se ve de puta madre. El juego se ve de puta madre, la verdad. Tiene sus detalles, es como el arte que tiene es como dibujado, o sea, no son gráficos de estos poligonales, pre-renderizados o renderizados, como lo... Pero un momento, que voy a poner un ventiladorcillo más aquí. Vale, el caso está que el juego no es como gráficos normales, de los de siempre. Esto es como pintado, es como, no sé cómo decirlo, ¿eh? Vamos, que no sé, que no es pixelado como otro, eso es. Me recuerda la capa de Hollow Knight, también, también. El Hollow Knight lo tengo que tener por aquí arriba. Mira, el Hollow Knight debería... Sí, voy a esperar un momento que voy a poner aquí la cámara de la webcam. El Hollow Knight debería de estar por aquí. Debería de estar aquí detrás junto con todos los de Switch que están ahí detrás. Pero claro, no lo tengo ahora mismo a la vista. Y tengo todo esto aquí un poquito desastrado, porque tengo todas estas cajas que son nuevas, lo que he comprado nuevo ahora últimamente. Y lo tengo un poquito ahí desastraído. Pero bueno, ya lo colocaré mejor, porque tengo que quitar de aquí atrás los de Mega Drive, que no les tengo tanto afecto, por decirlo así, y tengo que colocar un poquito eso mejor. Pero bueno, ya lo ordenaré mejor y tal. No hay prisa por eso. Vaya colección. Buah. Algunos hay algunos jueguitos. Vale, aquí tenemos que... No, esta puerta no la abre un control, vale. Esta puerta me la tiene que abrir el colega. Vamos a mirar por aquí a ver qué puedo hacer, vale. Aquí arriba tengo uno de un escudo. Ah, esto es nada, tío. Hello. Claro que sí, hombre. Claro. Venga, hombre, por Dios. Ahí está. Vale, y el del este... Vamos ya. Vidita. Gracias. Eres una máquina. Eres una máquina. Vale, voy a bajar un segundo simplemente por ver qué hay aquí. Vale, o sea, nada. Al final iba bien. Iba por ahí. La puerta no la puedo abrir. Me la tiene que abrir Jonathan. Mira, este tío, muerte rápida. Pim pam. Va bien eso, ¿eh? El juego se mueve bien. Perdón, un momento. Vamos a mirar por aquí un segundo a ver si tenía otra opción por aquí. Vale, aquí tenía esta opción. Ahí es tirarme. Aquí no puedo subir. Y si me tiro para abajo... La caja esta la cogí. Si me tiro para abajo no hay nada, ¿no? Tengo que volver a subir por otro lado, ¿no es? Sí, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Vale, o sea, venga. Tenemos que subir sí o sí. Cogemos esta cajita. Vale, y aquí ya. Ah, vale, el tubo. ¡Ya!
Has muerto, ya me di cuenta, ya me di cuenta, me di cuenta. No salté lo bastante. Vale. Aquí no hay perdón, ¿eh? Aquí como te caiga, fallecido. Ahora estaba jugando al Days Gone. Eso es un juegazo. José. Oíste, José. Tiene que estar por ahí, José. José, el otro chico que está aquí en el chat, se lo terminó hace nada, cuestión de nada. El Days Gone lo jugué hace tiempo, ¿sabes? Juegazo, ¿eh? El Days Gone. El Days Gone. O'Brien, ¿dónde estás, O'Brien? Qué guapo, tío. Chay, chay. El Days Gone lo tengo en mi top 5. Bah, es que el Days Gone. Es que ese juego, tío, narrativas y todo en español, todo. Ya, yo puto juegazo, tío. Eso es un juegazo. Y dice. Añado un hueco más para estimulante, ¿vale? La verdad que el Days Gone ese, tío. El Days Gone yo no lo jugué en PlayStation, lo jugué en PC. Dice, han torturado y asesinado a un hombre con tres brazos, o sea, como yo. La verdad que me están cantando. La verdad que tienes que hacerle un poquito de misiones por ahí, todo el rollo, conseguir muchas armas, tienes que hacerle. Yo te recomiendo que vayas a todas las zonas y ayudes a todos los campamentos un poco para que consigas armamento de cada zona te da armas diferentes y cosas diferentes. Uno te mejora la moto, otro te dan mejores de más calidad y tal. Tienes para rato, pero vamos, que sí tienes para rato. Tienes para rato, pero exagerado. Dice, me lo estoy pasando y me lo estoy pasando como en la primera vez. Vale, que ya lo has. Yo también lo jugué en PC. Me lo estoy pasando volviendo a. Me lo estoy volviendo a pasar. Vale. O sea, nada, nada. Entonces, no te he dicho nada. Pues entonces ya lo sabes ya de que tienes que ir haciendo todo. Vale. Bueno, mira, estamos viendo que Mariscal, el mariscal es este que está aquí, ¿no? El mariscal dice, mira, pero ¿no has visto dónde? Ahora mi amigo tendrá que aniquilarte porque. No es así, Billy. Billy, ¿quién es Billy? Me temo que sí, jefe. El mariscal, me imagino que es el grande ese que está ahí, dice. Y no se rendirá, creo. Pero este momento que no estoy leyendo, ya me lo había pasado. Claro. Claro, es que lo pusiste arriba y yo no lo leí. Porque hay veces que están escribiendo, a lo mejor tanto, y yo estoy jugando atento al juego. Y cuando miro, ya se me pasaron unos renglones y no leí eso. Pero nada, si te lo estás pasando otra vez y lo disfrutaste y te moló, pues ya está. Vale, el caso está que están matando a los de los tres, a los mutantes de tres brazos. Ya, tranqui, vale, nada, tranquilo. Guay, guay, guay. Dice, estoy bien, necesito tal. Dice, ¿tiene algo? Lo único que he encontrado en el cuerpo es este dispositivo. Parece una especie de escáner. Dice, no, vaya. Cara, solo he visto. Gigápolis. Este tipo de. ¿Y qué hace? Pues ya me dirás tú a mí. Dice, un visor de cazador. Somos cazadores, dice, conéctalo a tus canes, acércalo a la rata y verás, ¿vale? Pues mira, tenemos algo nuevo, dice, una mejora del escáner, pulsa tal para ver las criaturas, ¿vale? Vamos a probarlo, venga. Vale, ¿y ahora qué hace? ¿O hay que mantenerlo? Vale, pues me imagino que verá. Y a lo mejor verá otras cosas, digo yo. Vale, aquí ahora mismo no podemos hacer nada. Vale, no nos deja ni correr ni nada, ¿eh? Estamos como. Vale, Vale, me están hablando para la Game Boy. Espera un segundo, gente, un segundo.
Ya le respondí, ya, venga, nada. Jonathan me está hablando, dice, es una tecnología nueva a la mitad de las a ver, a la mitad de las personas que usan este tipo de señales, vale. O sea que todo el que tenga los visores y tal los reconoce, te dice el nombre como abajo que pone que es tal, dice, no te acerques. No te acerques, pone. No te acerques, ¿por qué? Se busca. Se busca. ¿Pero es que hay que matarlo o qué? Es que no leí bien al principio, no. Espérate, espérate. Vamos a intentar matar a estos dos perros. Vamos a matar a este. Llave, tenemos la llave. ¿Y a este tío qué? Vale, ¿este qué? ¿Ahora qué nos da? Se busca. Ah, vale, le quitamos algo. Vale. A ver, dice, para enviar las coordenadas. Mola. O sea que tenemos que, aparte de jugar, matar y demás, si identificamos con el escáner y tal, lo tenemos que enviar para algún sitio. La coordenada de criminales acerca del cuerpo marcado en el visor. Vale, qué mola. Pues sí, está curioso. Vale, tenemos la llave. ¿Será la llave para este y para el de abajo o qué? ¿O será la misma, digo yo? Me dejaré caer ahora aquí a ver si es verdad. ¿Dónde estaba la puerta aquella? Aquí, ¿no? A ver. Si no mal recuerdo. Para aquí abajo estaba la puerta, si no mal recuerdo. Ah, mira aquí. Siempre sí, ¿eh? Esto mola, esto es... Tipo Metroidvania también tiene un estilo, porque si hay que estar yendo a buscar llaves, puertas, contraseñas... Mira, ya tenemos tres. Dentro de poco subimos un fragmento más de la vida. El caso está que... Tiene cosas de Metroidvania, porque tenemos que estar yendo a sitios diferentes, el cual no nos deja acceder por otro. Está guapo el juego. Mira la rata aquí, vale. Esto que es un boss, dice. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Un pequeño bicho. ¿Bicho? Dice. Propia bota. Vale, pagarás por esto. Vale. Vaya bicho, me gustan las amenazas. A por el Rex, vale. ¿Quién no? A ver quién viene. ¡Hostia puta! ¿Y este tío? Sí, hombre, claro que sí, hombre. Sí, hombre, claro que sí, hombre. Dios, tal hostia me acaba de meter, tú. Mola, ¿eh? Tiene como especie... Vale, le quitas un escudo y te da... Dios, qué movida lo del escudo, ¿eh? Porque está... Es jodido, ¿eh? Hostia, hijo puta. Vale, o sea, los primeros golpes son todos para quitar el escudo, ¿vale? ¡Guau! Ahora sí me trincó el cabrón. Vale, cuando le quitas el escudo... Wow, me está reventando. Quieta tú. Vamos otra vez, vamos. Ah, mira, el L. X. Vale, ahora más rápido. Vale, ya le quité una carcasa de arriba, vale. ¡No! Wow, ahora sí me dio, me mata. Va a matar, tío, no tengo vida, tío. Bueno, ya está muerto. Nada, repetimos el tema. Ya le vamos cogiendo un poco el rollo. Repetimos la mecánica.
tres veces el escudo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, sube ahí. Vale, madre mía, tú. Quita, 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 quita. Estos perros. ¡Guau! Me cago en la puta. Quería apretar. Eso. Escudo, escudo, escudo. Fuera, fuera, escudo. Vale. Ya, este está muerto ya, tío. Bueno, está muerto o... ¡Wow! Claro que sí, hombre, claro que sí, hombre. Gas que me mata, tío, espérate. Ya, 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 ya. Madre mía, madre mía. Le queda dos toques, tío. Vamos, vamos. Vamos tú. Dale. Ahí está. LL. Ahí está, ¿no? Bien. Bien, coño, bien. Vale. Vale, este tío ya está ya. Tenemos vida, mierda. Mierda de vida tenemos, para que lo sepan. Vale, no tengo... Ah, vale, ahora. Cuando Red termine de jugar, vale, el jefe. Está diciéndole cuando termine Red de matarlo, no sé cuánto, ¿no? Dice, sí, rápido. Apúntalo, mi niño. Uf, mira, se tropezó y todo. Se fue corriendo. Vamos, vamos. No puedes quedarte, ¿qué? Ven aquí, tú, calamidad. Vamos, vamos, tío. Qué movida el juego, ¿eh? Hombre, yo creo que terminaré cogiendo, lo digo yo. ¿Y ahora qué? Venga, levántate. Vamos, tú. Corre, 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 corre. No, para el otro lado, tú. Para el otro lado, ¿qué haces, tío? ¿Pero por qué hace eso, tío? Ah, vale, que me... Que estaba... Joder, tío. Oye, el juego no es... No es... Vale, vamos. Agüita con el de corre todo el tiempo, ¿eh? ¿Para qué? Espérate, dice... Agota la salud para atacar a... Vale. Para capturar al rata con el... Tiene que ser con el brazo, dice. Lanza... Un ataque con el tercer brazo para agotar su vale. Vamos a ir a ver si lo logramos hacer como dice ahí. Wow, madre mía. Parece que no, Vale, o sea, tenemos que pegarle con el brazo este. Vale, con este lo... Quita, 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 quita. Madre que lo parió.
me va a matar, tío. Claro que sí, hombre. Esto no... A ver si le cojo el rollo, tío. Muerto, ¿ves? El juego no es que sea tan complicado, pero las mecánicas, hasta que uno no se adapte a usarlas con el brazo y todo el rollo y la que tengas que usar con cada voz, pues va a ser un poco... Pero bueno, más o menos vamos cogiéndole el rollo. Vale, aquí tenemos que darle con el brazo para quitarle el escudo y luego le pegamos. Pero claro, la energía del brazo... Vale, la energía del brazo hay que ir pegándole, creo. Esperando. Claro que sí, hombre. Tocarme no me puede tocar, tío, porque si no... Tocarme no me puede tocar, ¿eh? Si me toca... Y recuperar el poder del brazo es chungo, ¿eh? A ver si le puedo hacer algún tipo de parry. No le puedo dar. Mientras esté protegido, no le puedo dar. Hijo de puta, ¿eh? Oye, esto no es... Parecía que iba a ser más sencillo, pero... Con lo del tener que utilizar el bracito y todo el rollo es jodido, ¿eh? Pero no creo que sea imposible, ¿eh? Ahí la cagueña. Parecía más difícil y ahora al final, si no lo dejas respirar, o sea, si no paras de atacarlo es cuando tal, dice, no es moco de pavo. Pero mira, ahora lo pasé, no sé. Vale, ¿por aquí qué? Por aquí nada. Pero bueno, ya tenemos al rata arriba al hombro, ¿eh? Jonathan, tengo a la rata, vámonos de aquí. Oye, pues... tengo tus coordenadas, buscando el sitio para aterrizar. Intenta encontrar, ¿vale? Coño, pues está curioso. Está curioso, pero a ver dónde estoy. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que pelear con el rata encima? Dice, devuélvanoslo, dice. Apúntalo mismo. ¿En serio? No puede ser. No puede ser. Cabrones francos estos de los cojones. Mira para allá, hostia.
Vida, 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 vida. Gracias, eres una máquina. Vale, esto nada. Cogemos al calamidad este otra vez. Venga, y tenemos que salir de aquí. Madre mía, tú. Ey, 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 cógelo otra vez. Pues mira, está curioso el juego. Eso de que tengas que coger a alguien y después sacarlo. La dificultad es un poco jodida, ¿no? Pero tiene su rollo el juego, ¿eh? Hayden, ¿ves? Jonathan. Hayden. Estoy, vale, Hayden es el nombre de él, me imagino. Dice, una emboscada. Más bien parece un escondite, recuerda el uso del visor, tal, 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 ¿vale? Vale, mic rojo, vale. Pues entonces soltamos a este de aquí. Y vamos a darle caña al de mic rojo este. Vale, y dónde está aquí el micrófono este. Vale, se llevan a ese. ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama... Mira, te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar más de cerca para que... Por si quieres... Mira, el juego es este. Se llama Day, o sea, Day Always Run, algo así. No sé si se pronuncia, no sé si lo pronuncie correcto, pero es este el juego, ¿vale? Por si te interesa, lo que sea, comprarlo. Que si tienes PC, yo te recomiendo. Vamos a ver una cosa, espérate un momento. Si tienes PC, yo te recomiendo que vayas ahora mismo. Espérate un momento, vamos a hacer una cosa. Espérate un segundo, te lo voy a enseñar dónde lo compré yo. Y cualquier cosa te fijas del link y ya lo compras en el mismo sitio, gracias. No, ¿lo vas a jugar en PC o dónde lo vas a jugar? Ya tengo captura, vale, pero el caso está que lo vas a jugar en PC o te lo vas a comprar en consola por tenerlo físico. Es que yo te digo, el juego vale 3 euros, vale. El juego vale 3 euros en la página, déjame un momento que te lo voy a buscar. Un segundo que te lo voy a buscar y te voy a poner el link por aquí. Vale, mira, ya te lo mando aquí ya, mira. Copiar. Vale, mira, ya te lo mando. Pegar. Vale, aquí tienes el link de GOG y vale, ahora mismo está en 3,29 euros, ¿vale? Por si lo quieres pillar digital por 3,29 euros, ahora mismo está ese precio. Si no lo pillas a ese precio, pues más o menos estará por 10 pavos, 9,75. Pero bueno, por 3 euros y pico yo creo que... Ahí tienes el link, en el tweet, te acabo de poner el link, por si lo quieres pillar desde ahí directamente y ya lo tienes en el PC. Este juego lo mueve cualquier PC. El mío está utilizando el 10% de la gráfica. O sea, que lo vas a mover con cualquier ordenador. Oye, Jonathan, no tenemos... oye, Jonathan, no podremos teletransportarnos con... ¿Cómo dijo? La policía, no sé qué, vale. Buenas, buenas, muy buenas, ese Davis. Aquí estamos jugando un plataforma tipo hack and slash con parring, tipo Sekiro con escudos y demás. Espera un momento, vamos a tener que... Cabrones, eso es. Vale, por aquí fue por donde yo subí. Vale, aquí nada. Espérate, porque arriba está el rata en el suelo. Y si no, pues por el enlace. Voy a ver primero si está en el Cash Converter. No lo vas a encontrar, ya te digo yo que no lo vas a encontrar porque... ¿Pero qué lo quieres? ¿Físico? ¿En Nintendo Switch? ¿Es que lo quieres en Switch también o cómo? Es que yo lo tuve que mandar a pedir. Yo lo tuve que mandar a... Yo hasta el nave, tú. Yo lo tuve que mandar a pedir en game.
Yo lo tuve que mandar a pedir en Game y me costó en Nintendo Switch, me costó 14 con y pico. De segunda mano. Dios. No está para Play. Ah, no lo sé. No lo sé, la verdad. Me imagino que sí. Yo lo que pasa es que en Play no lo miro. Por eso no te puedo. Pero espérate, lo buscamos enseguida, hombre. Lo buscamos. Vale, espérate un momento. Lo buscamos enseguida, hombre. Un copia y pega aquí. Lo busco otra vez en otra página y ya está. Comprar. Está, creo que en Play 4 sí está, pero no sé si... Sí, Play 4 es. Vale, Play 4, pero que es compatible con Play 5. Pues nada, habría que mirarlo a ver si está... Espérate un momento. Game. Vamos al game. En el game. Vale, en game supuestamente es lo que yo te digo. Nintendo Switch, $14.95... Y pone que está agotado, ¿vale? O sea que no sé, hay que investigar un poquito. Pues ya miraré para el PC. ¿Tienes mando de Xbox? Con el mando de la Xbox o el mando de la misma Play lo conectas al PC y vas a jugarlo de puta madre. Venga que nos vamos. Aiden. Vale, la nave. Tenemos aquí a la rata casada. Rata casada. Vale, carga estabilizada, ¿sabes? Sube a la sala de mandos, activa el ordenador de navegación. Vale, no tienes mando. Pues entonces se puede jugar con teclado, creo, y ratón, ¿no? A ver. Sí, se puede jugar con teclado y tal. Pero no sé qué decirte. Lo estoy jugando ahora moviéndolo con el teclado y tal. Pero no sé qué decirte. Bueno, de todos modos, aquí no me deja hacer nada porque estamos dentro de la nave. Gracias a ti, hombre, gracias a ti por pasarte, compartir un poco de tu tiempo conmigo y los videojuegos. Y ya sabes que estamos por aquí, de vez en cuando me echo algunas partidas, un gameplay, enseño cositas, juegos, lo que sea, lo que me compro, lo que no me compro. Compartimos ideas. Ronronea como si fuera... mientras estás bebiendo tal, aquí no hay que hacer nada, ¿no? Vale, me está diciendo que vaya a la zona de aquí, de los mandos, ¿no? Aquí tiene que ser. Venga, que nos vamos. Aquí es. Eso es. Vámonos de este planeta. Rumbo a la estación del... ¿De qué dijo? A la estación de algo. La verdad que el jueguito está curioso, ¿eh? Un momentito, ya vengo. Vale, ya estoy por aquí ya. La verdad que el juego, te digo una cosa, está entretenido, ¿eh? El juego está entretenido de cojones, porque si trata de ir a planetas, mapear la zona, con su dificultad de estar corriendo detrás de la recoge el cadáver del rata, vale, y vamos a ponerlo donde hay que buscarlo. ¿Era por aquí? No. Vale, ahora estamos como en la base, no me deja ni correr ni me deja hacer nada, vale. Simplemente tenemos que ir ahora haciendo como un protocolo, ¿no? Lleva el cadáver de rata. Ale, que es el cadáver. O sea, está muerto. ¿Y dónde hay que llevarlo? Fuera de la nave. Jefe, ya está aquí. Vale, ábreme la puerta, ayúdame. Oye, ese es Harry el rata, joder.
nos ha atrapado. Voy a comunicarlo. Dice, lo siento, Iván, pero hoy no. Voy a seguir todo recto a ver dónde me lleva, porque teóricamente, si bajo... Ah, no me deja bajar. ¿Y subir? ¿Subir me deja subir? Sí, subir sí me deja. Vale, ¿abrimos la puerta? ¿No la abre? Vale, no la abre. Vale, o sea que tenemos que ir todo recto y punto. Vale, venga, vamos a completar la misión esta de entregar al rata. Genial. Hayden. Ah, Hayden es el nombre. Tengo los barriles que querías. Vale, esto es como la zona VIP, por decirlo así, donde vamos a mejorar a personajes, ataque, los parrying, los combos. Quiero pensar que tenga todo eso. Vale, esto será el bar de copa. Para contarle las penas a todo Dios. Voy a seguir todo recto. Ves que nos está llevando más o menos por la zona. La verdad que el arte que tiene, así como parece que está todo pintado a mano, todo el rollo, está muy guapo, ¿eh? Está guapo el juego, tío. Está guapo. Yo les voy a decir una cosa. Por $14.95 que me costó de segunda mano en game, físico, de Switch, y encima 3,27 € en GOG, libre de DRM. Baratito, baratito. Sí, señor. Vale, aquí no es. O bien subimos y se lo llevamos al calamidad este. Sí. Pensaba que no volvería vivo. Dijiste que no necesitaba que estuviera vivo. Vale. Solo. Quiero saber si va. Y se pone en el suelo, vale. Lo ponemos en el suelo. O sea, me da que me lo pidió vivo y lo traje muerto. Y él le estaba diciendo de que no sabía que lo quería vivo. Gracias, cazador. 6.000 recibido. Joder. ¿Ves que es como un cazarrecompensa? Se llama Hayden, es un mutante de tres brazos. Podrás arreglártela ya. Vale, yo soy diferente. Volveré, lo prometo. Venga, vamos a decirle que sí. De acuerdo. Vale, ahora me está hablando el que está dentro, ¿no? Serena es muy grande. Pero vale. Según tengo entendido, solo hay un sitio. Instituto 60. ¿Sabes dónde está? No, pero si tú me lo dices, aprendemos rápido. Lo encontraré, gracias. Pues nada, ahora toca el instituto. Vale, este tío ya lo cogimos, ¿ves? Entregado. Muerto. O sea que podíamos haberlo entregado vivo. Teníamos que haberlo. O sea, estamos hablando de que yo ahora fui a lo loco porque el primer combate me costó un poquito y hay que coger las técnicas bien. Pero claro, si utilizas el brazo, yo cogí las espadas y le estaba pegando y lo maté. Y podíamos haberlo traído vivo. Y seguramente que nos da más pasta. Por eso me dijo que lo traje muerto. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora hablamos con este aquí? ¿Qué? Espérate un momento. Vale, aquí no podemos hacer nada, ¿vale? El de arriba se marchó. Aquí no nos deja entrar. Vale, ahí me imagino que tendremos acceso después, más tarde o luego. Ahora hay que ir buscar otras misiones. Misiones como es estar, select no hace nada, estar nada, reciclar, ta, opciones, esto nada. Vale, nada, aquí nada, bar de copa, esto aquí nada. Nada, esto es más de lo mismo. Vamos a ver dónde conseguimos la siguiente misión o vamos a hablar con este tío. Dice, compra alguna pistola en el mercado pistola. Vale, venga, vamos. ¿Cómo? Aquí, venga, vamos. ¿Ves lo que yo sabía? Yo sabía que... el escáner, ¿vale? ¿Y ahora qué? Amigo, aquí puedes... información. Las pistolas valen... Oiga. Con el gatillo podemos disparar. Vamos a comprar las cañas. Para mejorar un poco... Vale, cerramos. Y ahora que...
Vale, tenemos las pistolitas ya, ¿vale? Con el R, con el gatillo de abajo disparamos. ¿Y ahora qué podemos comprar? Vamos a seguir mirando. ¿Esto qué es? Balas de pistola, acelerador magnético. ¿Esto cuánto vale? 2.000. Tengo 4.000. Y me interesan las espadas también. Ya tiene. ¿Esto qué es? Dice células de bio tal. ¿Y esto qué es? Teóricamente, y se acumula más bio para usar en tercer brazo. Esto está interesante. ¿Cuánto vale? 1.000 y pico. Vamos a comprar uno. Señor. Y podía comprar otra para tener más gastar, pero vamos a dejarlo así. Vamos a ver más información. Esto que es, dice: esta actualización del software del traje te permite usar una energía abatida a una. Te permite usar un enemigo abatido como arma. Yo os leí como el culo. El enemigo derrotado inflige daño y a un enemigo. Vale. O sea que si mato a uno, lo puedo trincar y lo vuelvo a lanzar. O sea, del mismo suelo, cuando matas a alguien, lo coges y lo lanzas. Vale, perfecto. Pero eso no me interesa de momento. Lo que me interesa más es, por ejemplo, sirven para. Vale, las navajas estas no. Me imagino que después podré ir subiendo de nivel. ¿Esto de aquí qué era? Vale, esto era lo del brazo. ¿Qué cuánto vale? 1.800. Podía cogerlo. Venga, vamos a cogerlo, que si no hacemos más misiones, o repetimos, compramos, venga. Compramos esto. ¿Y ahora qué? Ahora nos movemos para dónde. Tenemos que ir para. ¿Y sabes cuáles son las coordenadas? Serena. Sí, Jonathan, vale. Añade la información al mapa de la misión, ¿vale? Hecho. Pues vale, tenemos que ir todo recto. Venga, vamos a bajar por aquí un momento a ver qué hay aquí. Porque aquí se puede ir al. Vale, de momento aquí no podemos hacer esto. O sea, seguramente que estos son. Cuando vayas desbloqueando mapas y todo el rollo, puedes entrar aquí y seguramente habrá más misiones. Tendrás que entregarle otros enemigos y demás. Vale, de momento. Y ese de arriba igualmente. De momento nada. Dice, ¿a dónde crees que vas? Vale, esto. ¿Sabe qué es esto? Simplemente, si fueses listo, para usar las armas, es para que las use. Te digo una cosa, 14 euros el juego, juegazo. Por 14 euros, por 14 euros, como dice el coleguita, hay que tenerlo, hay que tenerlo. Por 14, hay que tenerlo. Vale, aquí, justo cuando estás a punto de encontrar su guarida, vamos a la nave y nos vamos a Serena. Esto está cerrado. Vale, que aquí no está, coño, que esto es el motor, que está por el otro lado, joder. Venga, Aiden. Aiden. Pues sí, está curioso el juego, está curioso. Sector de frontera Serena, vale. Pues nada, pues estamos en Serena ahora, ¿vale? ¿Dónde estamos? En Serena. Ya te lo dijo Jonathan ya. Bahía del Coral, dice, un asentamiento poco llamativo y remoto de. Bueno, lo que tengo sobre el Instituto Senta, señales de este lugar, vale. Pues nada, nos movemos por aquí un poquito a ver cómo va el mapa este, ¿no? Bueno, tenemos pistolitas, tenemos el brazote, tenemos cuatro golpes del brazo. Y de momento no quiere tener registro de todo tal, ¿vale? Tampoco aquí. Munición. La munición tenemos, ¿cuántas balas tenemos? 20, o sea, tenemos 60 y en el cargador 20. Llevamos mucho tiempo sin ver un turista, dice. Una pena. Este sitio es el paraíso. Déjate de chacharra, dice. Déjate de chatarra. Vacía los bolsillos, lo haremos. No. Vale, apúntalo, mené. Quería probar mis armas nuevas con alguien. Madre mía, tú. Madre mía. Thank you.
era para coger el cuerpo este. Siempre sí, va y se tira para otra vez, calamidad. Aiden, no te tires, Aiden. Vale, este tío se busca. La cuestión, no sé si lo podríamos coger vivo. Ha recibido una recompensa. No sé si lo podría coger vivo al... ¿Este quién es ahora? Dice, ¿tienes algo de dinero? Vamos a darle algo, búscate un trabajo, sabes que dónde puedes. ¿Sabes dónde puedes encontrar a Bill y tal? ¿Tiene ganas de morir o qué? Vete de aquí antes de que te encuentre el mismo. Mira, este. Pues nada, vamos a buscar al Bill y ese tío, a ver qué tal. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué está pasando aquí? Trabajo aquí no terminado. Vacía los bolsillos, dice. Deberías de ir con más cuidado. Mira para allá, calamidad. Gracias, amigo, dice. ¿Has visto? Seguramente le pregunta, ¿no? Vale, no, no le pregunta. ¿Se engancha arriba? Pues sí. ¿Y abajo qué había, tío? Pues nada. Pues no había nada, tío. No, no. Ah, vale. Estamos aquí, cualquier cosa que pueda. Ah, esa gente no. Teníamos que haber pasado por encima, digo yo. No sé si habrá con los jarrones, pero se rompen, ¿eh? Este debe ser el salón de billar. Pues vamos al salón de billar. Tú eres Bob. ¿Bob? No sé quién, de quién habla. Ese es Bob Juárez. Su cara coincide con la imagen de la... ¿Vale? Solo necesito a Billy. Dice, entonces necesitas a Bob o a Billy. Me estás confundiendo. Soy Mick, por cierto. Tienes un sitio muy bonito. A ver, tienes un sitio muy bonito, Bob. Me sentiría fatal si tuviera que volver... O sea, por los aires, vale. Aquí se debe esa amenaza. Saca la escoria de mi salón. Madre mía, tú. Claro que sí, hombre. No tengo ni vidas ni nada. Vale, este tío sigue. Bueno, ahora tendré que quemar este sitio. Vale, está bien, te lo diré. Están las cloacas. Buen intento. Es verdad. He oído que hay contra este material por ahí. Él usa nuestra torre de comunicación orbital. Y para eso que hay que buscar un cable, ¿no? Cable directamente. Vale, ¿qué cable, tú?
Vale, no mira, hacia abajo hay mucha altura, ¿no? Vale. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Y por qué no cambia de...? Vale. Se cayó el solo abajo, ¿viste? El come mierda este. No se abre. Vale, porque hay que darle aquí. Una voz. No, pero hace 10 minutos. Estamos al otro lado del planeta. Vale, tranquilízate. La segunda voz, esa es de Billy. Vale. Nada, vamos a ver si llegamos a la zona esa donde está el tal Billy ese. La zona minera, dice. Usa el escáner para encontrar. Vale. Cabrón, tío. Qué cabrón. Vale, seguimos. Vamos a ver si pasamos esa zona. La manita le puedo dar el zambumbazo, por decirlo así, y le quitamos la guardia, vale. No me acordaba de eso. Ahora
trabajando. Hombre, ya tenemos uno más. Tenía 5, ahora 6, ¿no? Oh, me lo llenó, que diga. Vale, el cable sigue por aquí y hay que bajar. Usa el arpón. Oiga, 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 que vamos consiguiendo cositas, ¿eh? Vale, o sea que estamos hablando de... Si me tiro, aprieto. Vale, solo se engancha las en las zonas. Puede visualizar la... Vale, y puedo comprar desde aquí ya directamente, ¿no? Sí, no, no, no puedes comprar, creo. Solo puedes visualizar, vale, vale. Hello. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste, mi niño? Vale, ya empiezan las zonas guapas. Ya empiezan las zonas guapas. Vale, vale, vale. O sea, nos agarramos aquí. Saltamos directamente aquí. Ahí, eso es. Vale, gracias. Thank you. Oiga, oiga, te despistas un momentito y te... Super. Claro que sí, hombre. Claro que sí, hombre. Buah, es que en vez de apretar el B estoy apretando el A. No me estoy dando las vueltas. Pero así y todo, como tengo poca vida, pues no tengo nada que hacer, ¿eh? Ah, no, ahora sí tengo una vidita, me la lleno, sí señor. Gracias, thank you. Vale, aquí es... Vivo o muerto, que será conmigo. Teletransporte, pero rápido. Vale, vale, me voy a cargar el del escudo. Que todavía las habilidades no las uso al 100%. Va a ser que no, va a ser que no. O sea, no puede saltar ahí así como así. Vale, o sea que puedo hacerlo desde la distancia que sea.
que está curioso los escenarios, ¿eh? Está muy curioso los escenarios, la dificultad de los escenarios. Este tío, si voy despacio, me lo podré cargar con sigilo. No hay sigilo, tío. No hay sigilo, tío. Bueno, por lo menos me acerqué a ver si había algo de sigilo y... Pero no. Se me olvidó bajar aquí. Mira este. ¡Ey! ¿Qué pasó, mi niño? Te dite. ¡Wow! ¡Ey, ey, ey, ey! Claro que sí, hombre. No me jodas, tío. Dios, que me revientan los cabrones, ¿eh? Oiga, oiga. Cuidadita, abrimos la puerta, ¿no? Eres una máquina. Eres una máquina, Aiden. Claro que sí, hombre. Wow. Oye, agüita, ¿eh? Agüita con el juego, ¿eh? Aquí vamos a morir muchas veces, pero no pasa nada. Claro que sí, hombre. Claro que sí, hombre. Y para recargar el arma no tenía balas, porque espera un momento, tenía munición ahí, creo, ¿no? Juraría, tengo 60, ¿ves? ¿Y cómo recarga la...? Pero si tengo 60 balas, ¿cómo la recargo? Carga las balas, tengo 60, ¿no? Supuestamente. ¿Cómo recarga el arma, tío? Busca para disparar, vale. ¿Y recargar? ¿Se bugueó o qué? Tengo 60 ahí. Sí, hombre. Vale, ahora sí. A ver. Ahí está. Pues sí, hombre. Siempre, sí. Vamos allá. Thank you.
le haces los parrings y tal igual, pues sí te da más, te rellenan rápido los de arriba y tal. Pero bueno, eso con las habilidades yo me imagino que... Ah, vale, tengo 20 de 60 del cargador, pero no quiere decir que tenga las 60 balas. Vale. Pone que máximo el cargador cabe en 60, pero no tengo las 60, vale. Estaba a cero. Por eso no disparaba el chiquillo, ¿eh? Aiden, no disparabas, vale. Esto es ácido, ¿eh? No. Me he despistado. ¿Otra vez? Ah, vale, no tengo que repetir nada. Simplemente... Tira para allá, calamidad. Ey, salta ahí. Eso es. Y ahora... Esa tenemos que cazar. Jonathan, ¿has visto? Mientras. Vale, o sea que esa es. Vale, pues teóricamente esa es la que tenemos que cazar. De la vida. Ah, vale, que esto es la puerta. Pero de todos modos, aquí no puedo bajar. Tiene que ser por otro lado, ¿no? Palos en un momentito, ¿eh? A ver si llegamos a donde está el Billy ese. Vale, aquí yo no sé si habrán hecho respawn o no. Abiertas, ¿ok? Thank you.
hacemos parry ganamos más, tío. Espera un momento, tío. A ver si... Los tíos estos de aquí arriba tendrán alguno... Estos de aquí tendrán alguna busca de captura o algo. Míralo aquí. Uno. Dinerito para mejorar el personaje, coño. Se me olvidan las cosas, ¿eh? Se me olvidan 500. Y el Billy es una tía, ¿eh? Por aquí no puedo, ¿eh? Ah, vale, que hay que romper, coño. Ya, la vida y todo, tío. Se fue para la puta, eh. Vaya calamidad, que me iban a joder, eh. ¿Dónde vas? Uf. El juego iba a parecer más facilón y no es difícil, pero agüita, ¿eh? Sueltan mucha vida los cabrones estos. Espera. ¿No es que es una piba? Dice, no. Miras lo que Billy le hizo a nuestro hombre, a nuestros hombres. No puede salvarlo. Maldita sea, déjame hablar con él. Mm-hmm.
Se pone interesante los puzzles, ¿eh? No, no, no. Simplemente quería acercarme para apretar el botón este, le di para allá y se me pasó. O sea, al escáner me refiero. Ya no parece, hostia puta. Wow. Dios, qué movida, tío, la misión esta. Vale, y aquí que pone, no me gusta repetir, pero Jonathan puede ver esto. Lavadores impregnables de ciber. Vale. El parring muy pronto, fallo le doy antes de tiempo. A veces me salen guapos, a veces. Qué movida, tío. Chao, chao. ¿Y vos qué hay? Cajita, cajita. Tal, vale. Madre mía, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora qué, tú? Ah, por aquí. Me anticipé.
coño, pero si estoy apretando, ¿por qué no sale el L, tío? Joder, tío. No tiene esa... Claro que sí, hombre. A repetir otra vez, ¿no? A ver. Hay que tomárselo con calma, venga. Casi, ¿eh? Vale, compa. Madre mía, tú todo lo que hay aquí, tú. Dice... O sea, que los bombones en verdad lograste sobrevivir. Madre mía, tú. Vale, habrá que romper algo ahí para que se les quite el protector este. Me hiciste daño, siempre. Ese fue el que mató al otro cazador, tú. Vale, joder, maldita sea. Vale, no me dejo hablar con él. Dice, trozo de carne, no se puede nada. Joder, pues nada, tenemos que ir ahora por la tía, ¿no? ¿De dónde salió esa tía? Ni puta idea, tú. Pero lo que sí sé que tiene dos cuchillas ahí interesantes. Te contaré cuándo, ¿qué? Vale, o sea, estamos en el bar. Dice, ¿cuántos años han pasado? Al final has decidido visitar a tu viejo amigo y enseñarme a vivir como dicta la ley. Vamos a llegar. El mejor cazador de los secretos fronterizos. Viene a pedirme ayuda a un criminal, dice. No he venido a eso. La has encontrado. ¿A qué te refieres? ¿A mí? Vale, tenía razón. Joder. No, habrá que celebrar. Vale, el caso está que la tía se nos escapó, pero no sabemos quién, teóricamente, quién es. Nos mató al supuesto asesino que íbamos a buscar, que era el tal Billy ese, que fue el que asesinó al mutante de tres brazos de la primera fase. Pues nada, gente, yo creo que lo voy a dejar por aquí, ya llevamos casi dos horitas, yo no voy a seguir avanzando porque si no... A ver, vamos a mirar un segundo, a ver dónde estamos. Tenemos que ir a la nave, creo, supuestamente. Pero
teóricamente creo que la nave está aquí, tendremos que ir otra vez a decirle al tío, bueno, vamos a acercarnos un momento ahí, a ver si es verdad que vamos a la nave, porque aquí teóricamente misiones, tenemos que ir a la nave, ¿vale? Vamos a la nave. Y nos volvemos a la base a decirle al tío que se nos escapó o que lo mataron, porque el que él buscaba lo mataron. Entonces, Jonathan, ¿ahora qué? No lo sé. Billy era nuestra última pista. Joder, 2 años desperdiciados. Vamos a ver qué podemos averiguar sobre esa asesina. ¿Cómo la encontramos? Bueno, conseguí contacto. Mi teoría es que también se trata de una cazadora especial, hombre. Y tanto porque la forma de pelea que tenía. Dice, pero conocemos a todo el mundo aquí. Dice, los secretos fronterizos. Sí, pero si vienes a no sé qué, dice, bah, es una cazadora. Aparece en una base de datos, eso podría funcionar. Voy a iniciar una búsqueda recomendada. Dios, qué rápido pasó eso. Dice, ¿cuánto vas a tardar? Hay muchos cazadores y muchos, a ver, y muchas centrales. Vale, pasa. Dios, qué va, tío. No, no puedo leer tan rápido. ¿Cuál es tu plan? Beber. ¿El qué es? Beber. Vale, mientras Jonathan, la nave, o sea, la inteligencia artificial, la nave o lo que sea, averigua, acertó fronterizo. Estación de TAR. Vale, estamos en el bar, dice, bueno, feliz aniversario en este décimo tal. ¿Vas borracho o estás bebiendo doble, amigo? Solo es un quinto aniversario, dice, sabes que no bebo en el trabajo, ahí. Sabes, nunca te he visto así, estaba guardando luto por alguien, dice, por tu tocayo, Bill. No puedo aguantarme un poco más, no señor, menudo cabrón. Aiden, ¿he oído bien? ¿Quién pregunta? Un soldado está preguntando a Aiden, dice. El coronel Stinger, va, el Stinger te vas a extinguir tú ahora, como te metas. Me dijeron que podrías encontrar al mejor cazador espacial de los mundos. ¿Y qué nombre tiene? Aiden. Pero es que Aiden es soy yo, ¿no? Aiden. Al menos hoy no. Sí, mi mundo preferido. En serio, es el más peligroso. Yo mismo. Vale, creo que están hablando de. Porque no saben que soy yo. No sé si. Ay, Dios. ¿Y cómo está muerto? Dice, yo no puedo ser el más peligroso, ¿verdad? Puede que sea imperial, pero tu lógica es aplastante. Sírvele un trago a este. Hostias, me salté algo. En el imperio. Dice Jonathan, líbrate de este aburrimiento. Vámonos a algún sitio y tiempo. Hay una celebración de honor de la muerte de Billy en Serena. Y es justo lo que necesito. Quiero bailar. Venga, va. Salamandra por allí. Ah, ¿Salamandra quién? Vale. Un bandido. Recuerda que nunca más te pide las diferencias. Vale, vámonos. Bueno, pues el caso que estamos buscando a la asesina esa supuestamente y volvemos a Serena. Creo que esta es la primera. Creo que esta era la primera, ¿no? Vamos, ¿a quién estamos buscando? Dice una característica local llamada Basin Salamandra. Es famosa la zona más o menos, famosa. Sí. Un carterista, qué curioso. La tradición de Serena se basa en la corrupción. Es lo típico desde hace mucho tiempo. Enfrentar una persuasión es una parte fundamental de las fe de la festividad. De la, no sé qué. Ni sé lo que dije. Los lugareños hacen pedido al sistema de los cazadores en vez de encontrar a un maestro de ceremonia. Joder, Jonathan, ¿cuánto tiempo lleva formando parte de este espectáculo? No debería, ¿eh? No decías que querías divertirte. Claro, pero porque estaba templado, tenía dos o tres copas, dice.
Pero tenga en cuenta que el instrumento necesitamos a Basin vivo. Vale, este tío no hay que matarlo, supuestamente, gente. Supuestamente, el que tenemos que buscar. Pero yo ya llevo 2 horitas y lo voy a dejar por aquí. Me imagino que se quedará guardada por aquí la partida. Yo me imagino. Porque después podemos reiniciar, continuar. Vale, yo creo que sí, que se va a quedar guardada desde aquí. Y qué decirle, gente. La verdad es que el juego, las primeras impresiones, está de puta madre. Es un tipo plataforma, tiene los combates y son un poco, no es un Metroidvania, sí, bueno, tiene un poco de Metroidvania, que tienes que ir a sitios, abrir puertas, volver a bajar, tienes que conseguir armas, cosas para en otras zonas para seguir avanzando, tienes que abrir unas puertas, pero tampoco es un Metroidvania muy, muy complicado. O sea, el estilo Metroidvania que tiene esto es cortito. O sea, si no abres una puerta es porque tienes que escanear alguna otra zona, el cual rompes alguna especie de acceso y luego subes y la abres y ya está, ¿no? Es un Metroidvania de que tengas que tener una habilidad, doble salto, algo para llegar o no puedes avanzar y tienes que retroceder. Aquí es como, ¿cómo explicarlo, tío? Es que no sabría así exactamente. Tienes una base, el cual tienes que ir a entregar la recompensa, o sea, los asesinos, tanto sea vivo o muerto, y zona de mejoras y demás. Vas viajando a los planetas que ya son automáticos, o sea, según te van dando órdenes, no tienes un mapa al cual tú digas, tengo que ir por aquí. No es un Metroidvania complicado al 100%, porque de momento no tengo mapa que tú digas, puedes abrir, tengo zona de habilidades, pero no hay zona de mapa, o sea, no hay un mapa que tú digas, voy por aquí me lo dejé sin observar o sin mirar, tenemos que ir, o alguna zona oculta, de momento no me apareció nada. Es un plataforma con un estilillo así Metroidvania, con los combates sí tienen parry, tienen escudo como tipo Sekiro, o sea, tienes que romper el escudo para poder cogerlo vivo. Tienes un tercer brazo que aquí no lo podemos ver, pero bueno, vamos a ver si salgo a la calle y lo vemos un momentito para que ustedes vean el tema. Vale, aquí sí puedo sacar el tercer brazo, ¿ves? Que con el tercer brazo sí le podemos pegar para no matarlo. Tenemos las espadas, tenemos las pistolas y tenemos cosas. El cual tendremos que quitarle los escudos para poder golpearlo o cogerlo sin matarlo. Pero bueno, hay varias opciones, porque yo antes entregué a un tío y estaba muerto, me lo pidió vivo, lo llevé muerto, te paga menos, al pagarte menos tienes menos dinero para comprar habilidades, bla, 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 y así sucesivamente. La verdad es que el juego me está pareciendo que está guapo, me está pareciendo buen juego, y nada, lo vamos a continuar, lo vamos a continuar, pero hoy ya no, porque ya llevo ya 2 horitas y yo creo que ya por hoy es suficiente. Y qué decirle, gente, 1 millón de gracias por compartir vuestro tiempo conmigo en los videojuegos y nos vemos en la próxima. Chao, gente, un saludo a todos. Gracias a Vikitor, gracias a Vikitor, José del Rosario que se pasó por aquí. También se pasó David, que era el Coco 6190, José del Rosario y no sé quién más se pasó por ahí. Los que estén por ahí todavía, 1 millón de gracias y nos vemos en la próxima. Chao, un saludo a todos. Chao, buenas.